Bueno, lo habíamos anunciado hace un rato, durante la mañana también, y ayer en el espacio de noticias también tuvimos bastante información en relación a esta movilización de 72 horas de la ANEF. Y hoy día vamos a dialogar con todos los dirigentes, toda la Sí, gran mayoría, la ¿cierto? La mayoría, gran sobre todo los mayoría dirigentes, de sí. dirigentes que hasta ahora nos están acompañando en este paro nacional y, ¿cierto?, también dar detalles en torno a lo que significa esta movilización, para especialmente para quienes nos ven y de repente no pueden comprender o no entienden un poco cómo puede haber un paro de 3 días en ciertos establecimientos o departamentos públicos. Así que vamos a dialogar con ellos en torno a la movilización, para conocer detalles de esta movilización, que parece que no llega a buen puerto, de este 7%, 7,5% que se está pidiendo, y hay un 3,2%, no se avanza nada. Profesor Patricio Fuentes, preséntenos a quienes nos acompañan en esta jornada, dirigentes todos que están movilizados. Yo creo que, bueno, Patricio Fuentes, presidente del Colegio de Profesores Payaco. José Navarrete, presidente de la FENA Unitaria del Hospital de Payaco. Elda Quisillao Figueroa, presidente de la FENA Histórica del Hospital de Payaco. Carolina Fuentes, presidenta de la Asociación de Jardines BTF Payaco. Ricardo Díaz, presidente de SURFUSAP, CEFAM Payaco. Luis Muñoz, tesorero del AFUSAP, CEFAM Payaco. Carlos Carrasco, presidente de los asistentes de la educación de la comuna de Payaco. ¿Faltan? ¿Nos faltan Faltan algunos municipales? Señora Minerva, faltan, sí. Queremos conocer detalles de esta movilización. Son 3 días. La gente, expliquémosle a las personas, porque hay muchas personas que de repente es bueno decirles que esta movilización no es contra las personas, es contra el gobierno, por decirlo cierto. Que no hay un reajuste que sea digno para ustedes. Yo diría que es un paro, una paralización que no es contra las personas, es en contra de las malas políticas o de las malas decisiones que han tomado las autoridades, en este caso del gobierno de turno, porque yo diría que esto ha ocurrido en todos los gobiernos anteriores, también los trabajadores tenemos que salir a la calle a marchar para exigir nuestros derechos. Y en este caso no es solo por aumento de sueldo, sino que nosotros también estamos en la calle por nuestra dignidad, porque efectivamente la mesa del sector público había, en primera instancia, había solicitado al gobierno que Hacienda presente un reajuste de un 7,5%. Luego se bajó esa solicitud de la mesa del sector público a un 7%, y el gobierno, en una tozudez que es incomprensible, la verdad, que es un gobierno que dice estar más del lado de los trabajadores. La verdad es que nosotros no lo vemos de esa manera, porque es un 3,2% el ajuste, y el ajuste real es de un 0,2%, porque lo que va de promedio del IPC desde noviembre del año pasado hasta estimativamente lo que va a ser noviembre de este año es del 3%. Es decir, esto va a aumentar, y va a aumentar digamos, los índices de precio del consumidor. Y finalmente nosotros vamos a perder, nuestros sueldos no van a aumentar en lo absoluto, lo van a aumentar irrisoriamente. Para sueldos de 750 mil pesos, va a aumentar el promedio 1.200 pesos mensuales. Imagínense aquellos trabajadores que ganan el sueldo mínimo. Nos parece relevante la actividad que se hizo hoy día. Es decir, ayer, en forma así como muy automática, nos reunimos algunos trabajadores en la plaza de Payaco y coordinamos para hoy día, digamos, una gran marcha que fue exitosa, a mi parecer. Porque no tenemos que perder de vista de que hoy día es muy difícil convencer a todos los trabajadores de que nos apoyen en esta iniciativa, a pesar de que acá se perdió una mano en el sentido de que la titularidad sindical que luchábamos era importantísima. No se pudo lograr eso. Hoy día todos los trabajadores públicos van a recibir el mismo beneficio que se logre, digamos. Y lo importante es recordar que en el tiempo, las luchas que han hecho los trabajadores públicos nunca se les ha dado nada, siempre se han logrado en la calle. Este es el método que tenemos y reitero lo que ustedes plantearon, no es contra nuestros usuarios, no es contra la gente, no es contra la comunidad. A nosotros como hospital en particular nos cuesta bastante, digamos, poder contar con el 100% de los trabajadores. Es imposible porque tenemos que ver también y velar por los turnos éticos. Correcto. Es importante que la comunidad en ese aspecto esté tranquila porque en caso de emergencias o urgencias reales, el hospital está preparado para eso y hay turnos especiales, digamos, en cada una de las unidades de riesgo.
Y reitero, nosotros creemos que junto con contar con el apoyo de todos nuestros asociados, de las diferentes organizaciones que existen dentro de la salud, también es importante la comprensión que tenemos que tener de la comunidad y de nuestras familias que están atrás de esto, porque hoy día una vez más se están riendo de los trabajadores en este país. No creo que sea este el método, que tengamos que año a año estar saliendo a la calle para poder lograr lo que nosotros deberíamos permanentemente en el tiempo. ¿Sabe que existe el tema de los bonitos, que muchos trabajadores se confunden? Hoy día el conformismo que existe en los trabajadores es impresionante. Nos regalan un bono y con eso estaría todo, pero resulta que nosotros pretendemos que esta cosa se termine. Si bien es cierto, importante un bono una vez al tiempo, pero también es importante ir recuperando el poder adquisitivo en el tiempo y poder tener, digamos, una solución real a las reivindicaciones laborales que tenemos pendientes durante todos estos periodos, todos estos gobiernos democráticos. Y aquí hay algo importante y un concepto que tocó el profesor Patricio, la dignidad de ustedes, que está aquí en juego, que es algo que no se transa por ningún motivo. Yo me refiero en lo de dignidad. En estos momentos, todos los que hoy día estuvimos en la calle, tenemos dignidad, tenemos esa riqueza, tenemos la consecuencia como trabajadores de decirle al gobierno que esté, al gobierno de turno o cualquiera sea, de que nosotros los trabajadores siempre, siempre vamos a estar en nuestra lucha, vamos a estar reivindicando nuestros sueldos. ¿Por qué? Porque son lo que ellos mismos nos han planteado cuando han hecho una candidatura. Ellos mismos nos ofrecen a veces, dicen, este es el trabajo que yo voy a realizar. Pero lo dicen y después lo ponen debajo de todos los papeles, donde después se van denegadas. Entonces nosotros, la dignidad de los trabajadores es que tenemos memoria, tenemos mucha memoria, recordamos cada una de las cosas que nos han prometido todos estos años y las tenemos presentes. Y cada año por eso salimos a la calle en este tiempo. Y como dicen mis compañeros, la lucha no es contra nuestros usuarios, contra nuestros pacientes, como la lucha no es tampoco contra los alumnos, los apoderados, no. La lucha es de los trabajadores, la dignidad, la riqueza, la consecuencia que tenemos que tener nosotros para así que vean y también ayuda a la formación de la juventud. Los que vienen detrás de nosotros tienen que aprender que en Chile el ciudadano tiene dignidad y tiene consecuencia y tiene memoria. Eso es. Señor Carrasco, ¿se sienten pasados a llevar? La verdad, las cosas es que nosotros lo que sentimos es una decepción tremenda de parte del gobierno, producto que lo único que ha crecido acá son los grandes grupos económicos, ¿no es cierto?, que se han hecho millonarios con la riqueza de nuestro país, la riqueza de todos los chilenos. Aparecen tremendas utilidades en la AFP, aparecen utilidades en las ISAPRES, aparecen utilidades en todas las partes, pero donde no aparece nada es en los trabajadores. Porque lo único que crece aquí es el grupo empresarial y lo que crece en el trabajador es el endeudamiento. Nada más que eso. Ahora, yo lamento que muchas veces a lo mejor el tema de los apoderados se ponen un poquito nerviosos por el tema de que estamos con paros por 3 días, pero también este problema no lo generaron los trabajadores, este problema lo generó el gobierno. Por lo tanto, nosotros no somos culpables de lo que está pasando hoy en día. Lo que estamos haciendo nosotros es hacer ver al país entero que este gobierno está mintiendo, que este gobierno no ha sido capaz de escuchar a los trabajadores. Hablábamos con don Ricardo el otro día, también con un contacto telefónico en torno a todos los años se llega en esta instancia, cuando viene el ajuste del trabajo en el presupuesto del próximo año, ¿por qué no se toma en cuenta a los trabajadores en ese momento? Que tienen que ir a las calles, que lamentablemente no se les toma en cuenta y tienen que llegar a esta circunstancia, don Ricardo. Bueno, yo quiero retomar un poco lo que tú iniciaste con respecto al usuario. El gobierno, los grandes medios masivos de comunicación que lo manejan las mismas autoridades, están todos metidos como accionistas. Si tú miras la televisión, nosotros aparecemos un minuto. No se habla de nosotros, se habla de que nos ponen al usuario en contra. Exacto. Es decir, dicen que nosotros somos flojos, no queremos trabajar. Y eso no es así. Como dice, esto es dignidad. Nosotros sabemos que ya esto se perdió. Esto no fue mal, no fue peor que el año pasado, peor que el año antepasado. Es decir, prácticamente cada vez vamos perdiendo más poder adquisitivo. Claro, ¿verdad? Algunas personas que trabajan en la parte pública tienen unos sueldos mejores, pero la gran masa de nuestros trabajadores no lo tienen tan cercano al sueldo mínimo. Entonces, cuando hablamos de un 3%, hablamos de 6 mil pesos. Y eso, y resulta que la canasta de IPC, para calcular IPC, son 280 productos.
Pero los productos que tienen acceso a nuestros trabajadores que ganan menos de 300 mil pesos no son los 280 productos. Esos son los productos básicos y eso no sube el 3%. Eso sube el 10, 15, 20%. Entonces el IPC real de la persona común y corriente no es 3%. Es decir, es mucho más. Porque es un promedio de 280 productos. Y esos productos, hay productos que nosotros ni los sueldos más o menos, digamos, tenemos acceso. Entonces, ese es un tema. Entonces, bueno, yo aprovecho a pedirle también un poco de paciencia a nuestros usuarios. Para nosotros fue difícil venir a la marcha porque nosotros igual tenemos turno ético y todo lo que ha llegado hemos tratado de atenderlo. Uh-huh. Las personas que han llegado de una forma u otra lo estamos atendiendo. Recordemos que en el CEFAN los dos gremios están... Exacto. Nada. Si los gremios no están... A ver, hay gente de repente que piensa que estamos nosotros en contra. Los gremios estamos trabajando juntos. Nunca hemos estado en contra. Somos diferentes formas de gestión nomás. Y obviamente uno elige una o la otra. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir trabajando juntos en los grandes temas. Eso no, eso que quede claro. Por lo tanto, aquí estamos, tú nos has visto juntos en muchas ocasiones. A veces nosotros decidimos por el paro pasado, nosotros por prudencia y pensando que venía una elección, que la gente podía enfermarse, en marcha, el hospital debe ser recargado también. Tratamos de mantener funcionando el consultorio, no completamente, pero sí mantuvimos, digamos, una... Fue una decisión interna porque nosotros también entendemos que somos de Payaco y tenemos que tener nuestro usuario de Payaco. Eso es un punto de inflexión. Pero con respecto a la lucha de los trabajadores, es verdad. Aquí estamos en la calle y esto es una señal de que nosotros no estamos dispuestos a que nos vean mal los pantalones. Es decir, vamos a seguir luchando. Nuestras autoridades de turno prometen muchas cosas, hablan de igualdad, de bajar los niveles de desigualdad y eso. ¿Y qué es lo que hemos visto cada vez? Ahora, ¿qué es lo que me preocupa a mí? ¿Qué va a pasar a fin de año? Aquí, es verdad, hay una contracción económica, el país está creciendo menos, pero este reajuste, esto que nos fue mal a nosotros, va a rebotar en toda la comunidad. Porque resulta que cuando llegue fin de año va a haber muy poca plata circulando. ¿Y eso en qué se va a traducir? En que sobre todo el comercio va a despedir gente, porque hay menos personas comprando. Porque si bien es cierto, los bonos que se pagan a fin de año, si bien está, a nosotros no nos gustan, eso es una inyección de dinero de última hora que el gobierno hace para que el mes de diciembre no termine tan mal. Claro. Porque ¿qué se hace? Para que no termine tan mal. ¿Qué hace la gente con los bonos? ¿Dónde va el bono de término conflicto? Va a comprar regalo, va a pagar las últimas cuentas de la cena de Navidad, y eso, toda esa plata va al comercio. Y con esa plata el comercio contrata y paga sueldos de gente privada. Entonces lo más probable, yo te lo he firmado, que a fin de año, entre noviembre y diciembre, van a empezar a despedir trabajadores del sector público, privado, el comercio sobre todo, porque no va a tener ingresos. Van a bajar sus ventas. ¿Por qué? Porque esto no fue muy mal. Esto es una reacción en cadena. Es una reacción en cadena. Esto dominó. Nosotros somos, entre los públicos, estamos hablando de 300.000 funcionarios. Por lo tanto, una inyección de esa magnitud mueve el comercio a nivel nacional. Entonces va a haber una concentración. Revisa la noticia en diciembre. ¿Qué va a pasar? Va a haber una baja en eso. Va a haber aumento de cesantía. En los Junji, en los jardines infantiles de esa laguna también están movilizados. Sí, nosotros nos adherimos al paro porque encontramos injusto el reajuste que se nos estaba otorgando. Y tomamos la decisión en conjunto con nuestra coordinadora y las demás encargadas de cada sala laguna, tiene una base, una representante, de no hacer turnos éticos esta vez. Porque siempre hacíamos turnos éticos y era como, las chicas igual van a trabajar, así que igual vamos a ir a dejar los niños. No, esta vez quisimos hacer presión y dijimos no. Las funcionarias que están de reemplazo en los jardines están a brazos caídos. No se está trabajando atendiendo a niños. Porque hallamos que la única manera de ejercer presión para poder obtener beneficios para todas las socias que tenemos en general. Porque siempre, como decían, pues siempre estamos esperando los bonos de fin de año y que muchas veces como funcionarias BTF nos tenemos que conformar, no, es que no teníamos los recursos justos o se gastó la plata en otras cosas y quedaron sin bonos. Bueno, nosotras antes aceptábamos lo más bien, ahora se formó la asociación y la asamblea decidió no, nos vamos a paro, lo que es injusto para nosotras y para todos los funcionarios municipales, nosotros lo reclamamos. Nosotros quisiéramos saber, después de estos 3 días, porque mañana continúa la movilización, ¿tienen actividades preparadas ustedes? Sí, yo quiero recordar una cosa nomás, que a diferencia de otras negociaciones, cuando nosotros hace pocos años atrás, que no era la metodología de que se reunía toda la mesa del sector público para en una mesa única poder negociar con el gobierno, se hacía como muy dispar, digamos, la negociación. Se logró de que se reunieran 15, 16 gremios esta vez, como para en conjunto los trabajadores públicos poder llegar a un acuerdo con el gobierno. Se hicieron 2 meses de trabajo, se hicieron 10 reuniones con representantes de la CUT y de la NEF, y sin embargo se llegó a estos resultados. ¿Qué es lo que el gobierno quiere? ¿Qué es lo que el gobierno desconoce, digamos, los acuerdos, las conversaciones? Entonces, si nosotros tenemos
un gobierno que no está reaccionando en la mejor de las posibilidades, con una mesa negociadora, con gente técnica por los distintos gremios ahí, calculando, digamos, cómo hacer llegar mejor, digamos, el aumento sustancial a los trabajadores públicos, hoy día nos entregan esto y nos obligan a la calle, y eso es importante que la gente lo sepa. No es una reacción del minuto, es una reacción a un trabajo fracasado que se tuvo en una mesa donde están todos los dirigentes del país, de los gremios. Y una mesa que viene hace rato. Y que viene 2 meses atrás. Sí, sí, sí. Hay otro punto que yo creo que hay que tener en cuenta y que la ciudadanía debe entenderlo. Aquí el gobierno presenta un proyecto que está hecho a espaldas de los trabajadores, por eso se produce este paro, este quiebre de la mesa, pero el proyecto que entra después es votado en las comisiones de la Cámara Baja y la Cámara Alta, es decir, diputados y senadores, y esta mañana la Cámara, los senadores también aprobaron este proyecto de un 3,2%. Entonces aquí hay una colusión, así como ha habido colusión en las farmacias, ha habido colusión en los supermercados, también hay colusión en el Congreso. Los dos grandes grupos políticos de Chile, que es la nueva mayoría y la derecha más recalcitrante, están coludidos para que los trabajadores seamos quienes, como se dice coloquialmente, paguemos el pato de que Chile no esté creciendo. Y eso es lamentable. O sea, ahí se pueden unir. Ahí se une. Ahí se pueden unir. Y en resumen, lo que están haciendo es haciendo caja con las pérdidas que han tenido de mal manejo de nuestras autoridades. Están haciendo caja, como siempre, con los hijos trabajadores. La plata nuestra, que está en la FP, financia a los grandes grupos económicos. Así es. Si, ¿por qué no la van a checar? Va a ser muy difícil que eso cambie. Porque si nosotros le quitáramos la plata hoy día, quiebran un montón de empresas. Porque la única plata real es la que entregamos nosotros todos los meses, el resto es papel. ¿Qué va a pasar ahora? La próxima semana hay más reuniones. Bueno, hoy día ya supimos entonces que esto del Congreso ya está aprobado. Mañana, sí. Mañana se sabe. En comisión. Está en comisión mixta ahora. Puede que haya algún tipo de cambio. Ya. Pero en todo caso es muy poco. Va a ser marginal. La otra semana van a haber noticias. Ya va a haber noticias mañana seguramente. Mañana yo creo que ya en la tarde ya vamos a tener algo de noticia, porque nosotros también estamos a la espera de eso, a ver qué nuevas medidas vamos a tomar nosotros los trabajadores si el gobierno sigue tan intransigente. Nosotros, por ejemplo, podríamos estar al paro, porque sabemos que no es mucho más lo que vamos a lograr, pero es una señal de molestia, de dignidad, como decían los colegas, y que nos vean también que sí, no estamos dispuestos tenemos nueva autoridad en Payaco también, y también una señal para ellos que tengan cuidado, no nos vamos a aguantar que vengan a abusar de los trabajadores, que no se sienten tampoco. Lo que hay que tener en cuenta también es que el llamado es por 72 horas. Correcto. Así que tendríamos que llegar hasta el final, ¿no? Aquí llegaste al final, ya llegaron el segundo día. De hecho, el día de mañana nos vamos a reunir a las 10:30 de la mañana, ¿ya? En la Escuela Proyecto de Futuro. Todos los trabajadores, no tan solo los asistentes de la educación y los profesores, sino que todos los creemos que estamos acá, porque también creemos que no se puede avanzar de manera cada uno de los gremios por su lado, sino que este tiene que ser un precedente para que todos tengamos reuniones periódicas y vayamos viendo cuál es la situación de nosotros, de todos como trabajadores, y de esa manera podamos unirnos y lograr nuestros objetivos. Los dirigentes públicos se movilizan y hacen escuchar su voz, y por supuesto en la calle en este momento, en los 3 días de movilización y 72 horas de paralización. Agradecemos su presencia aquí en Radio Diferencia, y siempre las puertas abiertas, y estamos atentos también a través del profesor, a través de cada uno de ustedes, para conocer cómo es el desenlace mañana viernes. Muchas gracias a usted. Finalizamos el proceso informativo a través de la 95.3 y sus medios asociados. Un gusto estar con ustedes en este proceso de entrega de noticias, y será hasta una próxima oportunidad.